ya dentro de la ciencia también hay un cierto problema de que es más difícil ser citada, por ejemplo, un paper cuando eres una mujer. O sea, ya fuera de quitando todos los problemas sociales, dentro de la ciencia también existen estos estereotipos. Entonces, es todavía más complicado llegar ahí. Entonces, yo creo que habría que empezar por el principio y por el final, los que toman decisiones y los que las van a tomar en un futuro.